Pura vida, gente, espero que estén muy bien. Bienvenidos a Momus Craft y hoy aprenderemos a hacer una máscara de oso polar. Hace tiempo hicimos una máscara de oso panda y definitivamente ya tocaba hacer una máscara de oso polar. Como pueden ver, es una máscara normal, no tiene muchos detalles y justamente eso la hace una máscara sencilla de hacer. Desde mi punto de vista, es una máscara que se ve espectacular y que además tiene un toque muy minimalista. En la parte de los ojos se utiliza un tipo de tela que se llama chifón de color negro. Realmente se utiliza muy poco, dos cuadritos pequeños, y es básicamente para que cuando nosotros nos pongamos la máscara podamos ver y por fuera los ojos de la máscara se sigan viendo de color negro. Igual esta parte es totalmente opcional y únicamente si quieres la agregas a tu máscara. Si eres miembro premium del canal también tienes acceso a la versión exclusiva de este diseño. Por aquí estaré dejando algunas imágenes para que lo tomes en cuenta en caso de que quieras hacer esa versión de esta máscara. Esta máscara tiene un tamaño muy estándar, sin embargo también hay una versión 10% más pequeña en caso de que quisieras hacer esta máscara para algún niño, por ejemplo. Dale un buen like a este video por crear esta nueva máscara y también si tienes tiempo coméntame qué te ha parecido. Ya sabes que en la descripción y en el comentario fijado tienes el enlace para que puedas ir a obtener las plantillas y de paso también ver los materiales que vamos a estar utilizando. Muchísimas gracias a los miembros del canal, ya que su apoyo me ayuda mucho a seguir creando más contenido para el canal. Y ahora sí, sin más que decir, comencemos a crear esta máscara de oso polar. Como siempre, imprimiremos las plantillas en el material que queramos utilizar, como por ejemplo, imprimir las plantillas directamente en papel opalina o imprimir en hojas normales y después pegar las piezas en cartulina. En mi caso, como puedes ver, acostumbro más a imprimir directamente en papel opalina y así me ahorro un poco de tiempo. Ahora comenzaremos a recortar las piezas. Como ejemplo para el video únicamente voy a recortar esta pieza, ya que el proceso se repite con las demás. Para recortar podemos utilizar tijeras, cúter o cualquier herramienta con la que se te haga más fácil recortar en papel. La forma de recortar las piezas es simplemente seguir la línea continua, tal y como estamos recortando en este momento. La primera página de las plantillas tiene la pieza 1 y la pieza A. Estas dos piezas son la nariz y la boca de nuestra máscara, así que puedes pintar las piezas o pegarlas en cartulina de color negro. Lo siguiente será doblar las líneas discontinuas que tienen las piezas. Como puedes ver, hay dos tipos de líneas, una con puntos y rayas y otra únicamente con rayas. Las líneas con rayas y puntos las doblaremos en forma de montaña, de esta manera. Y las líneas únicamente con raya las doblaremos de forma contraria. De esta misma forma continuaremos doblando las demás líneas de las piezas. Empieza mi parte preferida, que es empezar a armar nuestra máscara con las piezas que ya tenemos listas. Para unir las piezas podemos utilizar cualquier pegamento que creas conveniente, sin embargo te recomiendo utilizar silicona fría, ya que pega muy bien y seca bastante rápido en comparación con otros pegamentos. La forma en la que estaremos uniendo las piezas, como puedes ver, es poner pegamento en las pestañas y unir las piezas. Para poder guiarnos, aquí tenemos los números de las piezas que estaremos uniendo y debajo de los números tenemos una imagen del diseño. Lo rojo en la imagen representa la parte de la máscara en la que estamos trabajando en este momento. Como puedes ver, para esta máscara de oso polar empezamos formando la parte de la cara en la que ya podemos ir viendo cómo nos va quedando la nariz y la boca. No sé si solo a mí me pasa, pero cuando veo estos primeros resultados me motivo bastante y definitivamente quiero terminar esta máscara, así que continuemos. Esta pieza número 4 nos ayudará a terminar la parte de la boca. Este diseño que estamos haciendo tiene la boca cerrada, pero el diseño exclusivo la tiene abierta como un oso gruñendo, como mostrando sus colmillos y marcando su territorio.
Unimos las piezas 5, 6 y 7 formando una sola pieza y la pegamos al diseño que ya tenemos. A la hora de poner pegamento en las pestañas de las piezas, te recomiendo poner poco para que no se desperdicie y también para que no nos queden algunas imperfecciones en la máscara. Para unir este conjunto de piezas, como puedes ver, primero pegamos la parte izquierda de la máscara, luego la parte de arriba y por último la parte derecha. Ahora que unimos estas piezas, podemos ver los ojos de nuestro oso polar. Y esto que voy a hacer, ya saben que es opcional. Voy a agregar cuadritos de tela chifón color negro en los ojos para que la máscara nos quede perfecta, para que nos quede... Así que pondremos pegamento por la parte interna de la máscara y pondremos los cuadritos lo más estirado posible para que no nos queden arrugas. Sé que por dentro la máscara no se ve muy bien con esto último que acabamos de hacer, pero por fuera ya es otra historia. Como puedes ver, nos va quedando muy bien. Ya que terminamos ese detalle, continuaremos uniendo piezas. Estas piezas que vamos a unir son las que terminarán de formar la cara de nuestra máscara. Estas tres piezas se unen de la misma forma que las anteriores. Ya saben, las unimos entre ellas y luego la agregamos a la máscara. Ahora con las piezas 11 y 12 formaremos las dos orejas de nuestro oso polar. Tal vez, quizá esta sea la parte más tediosa de hacer este diseño, ya que son piezas un poco pequeñas, pero solo tenemos que tener un poco de paciencia y vas a ver que podemos hacerlas sin ningún problema. Pondremos pegamento e iremos formando cada una de las orejas y en cuanto las tengamos listas, las iremos uniendo a la máscara. Con cuidado para que no se nos caigan, como a mí, y las estaremos uniendo tal y como lo hacemos en el video. La pieza número 11 es la oreja derecha y la pieza número 12 es la oreja izquierda. Y ahora sí que nuestra máscara parece un oso polar de verdad. Ya estamos muy cerca de terminar nuestra máscara. Ahora vamos a empezar con las piezas que van en la parte trasera. Las piezas que nos quedan son piezas grandes, así que no tendremos problemas al unirlas. Si tienes que unir piezas pestaña por pestaña para que se te haga más fácil, puedes hacerlo perfectamente. En mi opinión, al final no importa cuánto tiempo tardemos creando el diseño. Lo que importa es que el resultado nos guste y lo disfrutemos como queramos, ya sea en alguna fiesta, en algún evento de disfraces o hacerlo por hobby o entretenimiento, eso está muy bien. Como has visto, realmente no es un diseño complicado de hacer. Tal vez podríamos decir que tiene un nivel de dificultad medio por la parte de las orejas, que quizá podría complicar un poco, pero realmente es una máscara que un principiante podría hacer perfectamente. Estas tres piezas son las últimas que pegaremos a la máscara. Ya estamos prácticamente terminándola. Podemos ir uniéndolas poco a poco para que no se nos complique. Yo sé que ya estamos muy cerca de terminar el diseño, pero vamos a intentar unir estas últimas piezas con calma.
Como pudiste ver, realmente utilizamos materiales muy básicos. Los colores blanco y negro que se necesitan para la máscara son sencillos de conseguir. Y el resultado es una máscara geométrica que se ve muy bonita, perfecta para utilizarla como disfraz o para decorar algún lugar. En serio, espero que te haya gustado mucho el diseño. Cuando lo termines, presúmelo en tus redes sociales. Y no olvides seguirnos en Instagram y en TikTok. Por supuesto, suscríbete al canal si no lo has hecho. Y si ya estás suscrito, activa la campanita para no perderte de próximos diseños. Muchas gracias por ver el video y sin más que decir, nos vemos en un próximo video con un nuevo diseño. Chao.